Desde la aparición del ragtime a finales del siglo XIX, el cual fue un movimiento pianístico impulsado por Scott Joplin y depurado más adelante por Jelly Roll Morton, quien sería uno de sus grandes exponentes y también considerado uno de los padres del jazz, ambos influyeron notablemente en las generaciones posteriores de pianistas que le precedieron. El piano, ese instrumento musical traído de Europa al continente americano, empezaría entonces a escribir su historia en tierra norteamericana, abriéndose paso con un lenguaje propio y cuyo papel fue determinante en la evolución musical, que a lo largo de más de un siglo ha estado en constante desarrollo, estando en este tiempo transcurrido distintos movimientos que han forjado y aportado su sonoridad y personalidad, destacando las primeras cuatro décadas del siglo XX, entre 1900 y la década de los años 40, las cuales dieron vida a la esencia de este movimiento musical, con la aparición y participación de los pioneros y protagonistas de lo que hoy conocemos como jazz. Sin embargo, hablaremos de cuatro pianistas y personajes referentes de lo que fue el Boogie Woogie, movimiento pianístico que desciende del blues y el barrel house, el cual gana notable protagonismo a mediados de la década de los años 20. Charles Edward Davenport nace en Anniston, Alabama, el 23 de abril de 1894. Es uno de los 8 hermanos que conformaban su familia. A los 12 años empieza a tocar el piano, pero rápidamente su padre se opone a sus aspiraciones musicales y le envía internado a un seminario teológico, en donde fue expulsado por tocar ragtime, considerada música profana. Su carrera comienza en la década de los años 20, cuando se unió al carnaval itinerante de K.G. Barcourt. Su primera aparición conocida fue como músico acompañante de las cantantes de blues Dora Carr e Ivy Smith. Davenport y Carr se conocen en 1922 y realizan una gira como Davenport and Company por la Theater Owners Broker Association, de siglas todo en inglés, la asociación de propietarios de teatros, el cual era el circuito del vaudeville, teatro de variedades que incluían sus espectáculos comedia musical, malabarismos, acrobacia y magia, para artistas afroamericanos en los años 20, y que dio espacios de trabajo para el jazz y el blues. Músicos, cantantes, compositores y artistas, manteniéndose en aquel entonces vigente las leyes Jim Crow, que entre 1876 y 1965 en los Estados Unidos promovían y alimentaban la segregación racial.
Juntos graban varios temas, entre los que se pueden mencionar Coco Blues y Bring It On Home Blues. Con Ivy Smith también realizan presentaciones de vaudeville como los Chicago Steppers y graban varios temas entre los que se incluyen Too Mean to Cry y Down South Blues. Davenport también actúa junto al guitarrista Tampa Red, quien se da a conocer por ser el guitarrista de la banda de la ya reconocida cantante de blues Marani. Davenport graba para varios sellos discográficos y trabaja como buscador de talentos y artista para Vocaline Records. En 1938 sufre un derrame cerebral y pierde las funciones motoras de ambas manos, por lo que deja de tocar el piano. Posteriormente, trabajando como lavaplatos, el pianista de jazz Art Hoots se lo cruza y este mismo le ayuda con la rehabilitación y le consigue la posibilidad de nuevos contratos de grabación. Su tema más conocido es Cow Cow Blues, y la popularidad generada por este le da a Davenport el apodo de Cow Cow. Este mismo tema, Cow Cow Blues, fue de gran influencia para la canción Mess Around, escrita por Ahmet Ertegun, presidente de Atlantic Records, para Ray Charles. Con lo que da el primer paso para alejarse de ese estilo Nat King Cole-esque que hasta entonces tenía el artista y que sería una característica para el estilo que Charles interpretaría en la década del 50 para este sello discográfico. Davenport afirma haber sido el compositor de Mama Don't Allow It e igualmente haber escrito el éxito de Louis Armstrong, I'll Be Glad When You're Dead, pero vendió los derechos y créditos a otro. Muere de arteriosclerosis en 1955 en Cleveland, Ohio. James Edward Yancey, mejor conocido como Jimmy Yancey, nace el 8 de febrero de 1898 en Chicago, Illinois. Desde su niñez, a los 6 años de edad, su padre músico de vaudeville lo lleva consigo a sus giras por Estados Unidos e igualmente por Europa, llegando a presentarse en Inglaterra para Jorge V en 1913. Este infante estaba incluido como cantante y bailarín de tap, el cual es un baile estadounidense que mezclaba las danzas de los inmigrantes de Irlanda, Escocia y el norte de Inglaterra, con el juba, un baile de los esclavos africanos que debido a la prohibición de 1739, en la que no se les permitía a los mismos tocar instrumentos de percusión, los llevó a utilizar manos y pies para tal fin. Fue muy popularizado entre 1900 y 1955, siendo la principal danza del vaudeville y de Broadway. En 1915 regresa a Chicago y se dedica a jugar béisbol hasta 1919 en las Grandes Ligas Negras. Fue un pianista de blues prácticamente autodidacta y a su regreso a su ciudad natal recibe a su hermano Alonso Yancey, pianista ragtime, quien le enseña los rudimentos y la técnica. Yancey desarrolla la base de lo que se conocería como el estilo boogie-woogie años más tarde, tomando la estructura del blues tradicional, doblando el tiempo en los bajos, tocando 8 notas por compás en tempos de 4 cuartos, manteniendo patrones constantes en la mano izquierda, lo que se conoce como 8 to the bar, que luego sería popular y conocido como el patrón de bajo Yancey Special, que inspiró a las llamadas octavas galopantes. Igualmente era conocido además por tener también una impredecible mano derecha. Durante ese tiempo actuó en pequeñas tabernas y reuniones informales, y en 1919 conoce a Stella Harris, Mama Yancey, con quien se casa y canta junto a él durante las décadas de los años 20, 30 y 40, en fiestas de los llamados guetos o barrios bajos conocidas como house parties. Ambos realizaron 3 sesiones de grabación juntos y actuaron en una cadena de radio en 1939 y en el Carnegie Hall de New York en 1948. Desde 1925 y hasta el momento de su muerte, en septiembre de 1951, Yancey trabajó como jardinero en el estadio de los Chicago White Sox. Aunque su influencia en otros músicos es profunda, su música solo fue conocida por muy pocos durante su vida. En 1986 fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll. Arthur Montana Taylor nació en 1903 en Butte, Montana, como lo sugiere su apodo. Allí su padre era dueño de un club. La familia se mudó por breves periodos durante sus primeros años de adolescencia a Chicago, antes de establecerse en Indianápolis, en donde el joven Taylor aprendió a tocar el piano alrededor de 1910.
Tocó durante algún tiempo en locales de la Indiana Avenue en Indianapolis y más tarde en Cleveland, Ohio, donde pasó algún tiempo antes de regresar a Chicago a fines de la década de los años 20. Hizo su debut discográfico en 1929, grabando algunas caras para Vocalion Records, incluyendo sus composiciones más conocidas, Indiana Avenue Stomp y Detroit Rocks. Solo estas pocas grabaciones muestran el talento de Montana Taylor, quien, desanimado por la ausencia de regalías, poco después se retiró del registro público durante 16 años, perdiéndose por completo el boom de finales de la década de los años 30. En 1946, es redescubierto por el fanático de jazz Rudy Blaze y realizó una serie de grabaciones que no solo demostraban que conservaba todas sus habilidades, tanto como solista, como acompañante de la cantante Bertha Chippy Hill, sino que también lo revalorizó por ser un cantante conmovedor, particularmente en piezas lentas e introspectivas como I Can't Sleep. Sus últimas grabaciones fueron realizadas en una transmisión en vivo para una radio en 1948. Luego de eso se informó que trabajaba como chofer, pero este regreso fue aparentemente tan desalentador como su situación en 1929, por lo que Taylor volvió a desaparecer y no se le volvió a encontrar nunca más. Su estilo reflejaba una fuerte influencia del boogie woogie que recuerda a Cripple Clarence Lofton y Coco Davenport. Montana es considerado uno de los principales exponentes del estilo Barrel House. Muere un poco después de 1957, habiéndose registrado por última vez que vivía en la ciudad de Cleveland, Ohio. Pinetop Smith fue un pianista, cantante y compositor estadounidense, nacido en una familia afroamericana el 11 de junio de 1904 en Troy y criado en Birmingham, Alabama. De niño recibió su apodo por su afición por trepar árboles. En 1920 se mudó a Pittsburgh, Pensilvania, en donde trabajó como animador antes de realizar una gira en el circuito Vaudeville Toba, como bailarín, cantante y comediante, además de pianista. Durante un tiempo trabajó como acompañante de la cantante de Bruce Mulroney, e igualmente con varias compañías de espectáculos, entre ellas el dúo cómico Butter Beans and Susie. En ese tiempo llegó a compartir labores con Coco Davenport. De estas épocas datan sus primeras interpretaciones de Pinetop's Boogie Woogie. A mediados de la década de los 20, Coco Davenport habla con J. Mayo Williams de la disquera Vocalion y le recomienda grabar a Smith, quien se muda con su esposa e hijo pequeño a Chicago, Illinois en 1928 con la finalidad de iniciar su carrera discográfica. Allí, durante algún tiempo, Smith, Albert Ammons y Mel Lux Lewis vivieron y compartieron en la misma pensión. El 29 de diciembre de 1928 graba su influyente tema Pinetop's Boogie Woogie, una de las primeras grabaciones de ese estilo en ser un éxito. Esta canción consolidó ese término para identificar al Woogie Woogie como género musical, esto a pesar de que con anterioridad ya se habían escuchado grabaciones similares de otros pianistas. Además que esta sería la primera grabación que tenía la frase Boogie Woogie en el título de la canción. Este presentaba descansos rítmicos, que era un ingrediente esencial del ragtime, y se puede escuchar que fue un presagio fundamental de la raíz del rock and roll. Se le puede escuchar a Smith hablando sobre la grabación, y va diciendo cómo bailar el ritmo de la canción. Dijo que arrancó en una fiesta de Clear en St. Louis, Missouri, y fue el primero en dirigirse a la chica del vestido rojo, The Girl with the Red Dress On, para que mueva una clavija, Not Move a Peck, hasta que le dijo sacuda esa cosa, Shape That Scene, y juega, Mess Around, frases similares que podemos escuchar en canciones posteriores incluyendo Mess Around y What I Say. Smith tenía programado realizar otra sesión de grabación para Vocalion, pero su carrera resultó truncada un día antes de la sesión, el 15 de marzo de 1929, cuando fue cansado por una bala perdida durante una riña en un salón de baile en Chicago. Las fuentes difieren en cuanto si era el destinatario o no de esa bala. Vi a Pinetop escupir sangre. I saw Pinetop spit blood. Fue el famoso titular de la revista Downbeat. Al día de hoy no se conoce foto alguna de Smith. Smith fue reconocido por otros pianistas de Boogie Woogie como Albert Ammons y Pete Johnson como una influencia clave, y ganó fama póstuma cuando Boogie Woogie fue arreglada para Big Bang y grabada por Tommy Dorsey and His Orchestra en 1938. Aunque no tuvo un éxito inmediato, se volvió tan popular después de la Segunda Guerra Mundial que se convirtió en el disco más vendido del artista, con más de 5 millones de copias vendidas. Bing Crosby en 1946 con la orquesta de Lionel Hampton y Count Basie también publicaron sus versiones de la canción.
En 1950, Joe Willie Perkins se hizo conocido mundialmente como Pine Top Perkins por su grabación de Pine Top Boogie Woogie, y este mismo se convertiría más tarde en el pianista de Muddy Waters. Se dice que Ray Charles adoptó Pine Top Boogie Woogie para su canción Mess Around, escrita por Ahmet Ertegun. En 1975, la Bob Teal Orchestra grabó un álbum de jazz moderno llamado I Saw Pine Top Speed Blood, que incluía la canción Pine Top Boogie Woogie como la canción principal. Ya en el nuevo siglo, el pianista Gene Taylor grabó una versión de Pine Top Boogie Woogie en su álbum homónimo de 2003. Se dice que el Barrel House, como se le llamaba, fue la raíz del Boogie Woogie. Este era un tipo de blues interpretado por músicos que, a diferencia del ragtime, probablemente jamás escucharon a algún pianista con formación clásica ni estuvieron familiarizados con el repertorio europeo, por lo que es una música propiamente nacida allí en los Estados Unidos. Este tipo de blues era tocado mucho más rápido que el blues tradicional y se hizo puramente instrumental con la finalidad de hacerlo bailable. En esta manera de tocar, los ejecutantes empiezan a aprovechar las facultades rítmicas del piano que hasta entonces no habían sido aprovechadas por la música que se tocaba. Y los intérpretes anónimos de este género logran imponerse por sobre el bullicio de los lugares en que se presentaban. Con patrones rítmicos constantes en los bajos y una armonía que no se separaba de la tonalidad original, una básica funcionalidad del estilo y su sencillez le provocó el desprecio de los músicos más refinados de la época, como Jelly Roll Morton, a quien le resultaba una ofensa el que alguien le pidiese interpretar algún tema de este estilo. Entre los testimonios que hay sobre el nacimiento de este estilo, se hallan los de W.C. Handy, Clarence Williams y el ya mencionado Jelly Roll Morton, quienes ya habían escuchado la manera de tocar el piano Woogie Woogie en los años 10 o quizás antes. Williams añade además el nombre de quien para él fue el primer ejecutante, George W. Thomas, a quien vio tocar en 1911, y en efecto, las composiciones de Thomas ya tienen elementos propios del Boogie Woogie, New Orleans Hop Scott Blues de 1916. The Fives, de 1923. Y The Rocks, también de 1923, se encuentran entre las primeras canciones que tienen los patrones de bajo constantes llamados octavas galopantes. Posteriormente, finalizando los años 40 y entrando a la década de los 50, una nueva generación de músicos que empieza a aparecer tiene en su música una marcada influencia del Boogie Woogie, el cual comienza a tener transformaciones dando cabida a nuevos géneros como el John Blues, Rhythm and Blues y el Rock and Roll, y toda una nueva fauna de artistas y personalidades que, tanto como en esos géneros que recién aparecen, como quienes continuaron el desarrollo jazzístico, mantuvieron viva la esencia sonora de estas raíces en su música. Against my defense.